desfile de carros alegóricos cerraron fiestas en honor a Cristo Rey. Ballet Folclórico Tepal celebró su aniversario 15. Hubo un maratón musical en honor a Santa Cecilia. Bienvenidos, esto es Cable Noticias TV. Estamos transmitiendo a toda la región de Los Altos a través del canal 7 y también en la página tvctv.com. Llegamos a todo el mundo en la red de internet. Saludos a Chicago, que nos dijeron que los mandáramos saludar y que estarán muy pronto aquí en la región. También saludos a Los Ángeles, que nos señalan que van a estar en las fiestas de diciembre en Capilla de Guadalupe. Algunos ya llegaron, otros más estarán arribando para celebrar a la Virgen de Guadalupe en Capilla de Guadalupe. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Lo saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información. Y como preámbulo al inicio de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, se realizó el certamen de belleza en Capilla de Milpillas. Ve usted quién ganó. Cristi fue la ganadora del certamen Señorita Capilla de Milpillas 2015. Que se realizó en el Salón Fiesta Tapatía, donde se dieron cita a habitantes de esta población y visitantes para ser testigos de este certamen, donde participaron Adela, Araceli, Cristi y Mónica, las cuales salieron en diversas etapas en las cuales se dividió el certamen, desde el opening, autopresentación, la etapa de noche y la respuesta a la pregunta que les hicieron a cada una de las participantes, las cuales en todo momento estuvieron buscando el triunfo en este certamen. Durante todo el evento, sus familiares y amigos estuvieron apoyándolas. Como parte del show estuvo el comediante Rey Rojas, el cual durante casi 2 horas estuvo alegrando a los asistentes del certamen, donde elegirían al representante de la belleza de Capilla de Milpillas. Para el resultado, pasaron al frente Cristi y Araceli. Al nombrar a la suplente fue Araceli, por lo cual se quedó con el cetro Cristi, que estará representando a Capilla de Milpillas. Le correspondió al presidente municipal de Tepatitlán, Hugo Bravo, poner la banda de la ganadora de este certamen. Bueno, ahí está el resultado de lo que ocurrió en el certamen de Capilla de Milpillas. Felicidades a la ganadora y bueno, le estaremos informando en días próximos todo el programa de actividades que habrá en Capilla de Milpillas, por si usted quiere acudir a divertirse a esta delegación. Y para el cierre de las fiestas en honor a Cristo Rey, aquí en Tepatitlán, hubo una procesión. Ve usted lo que ocurrió. Con un desfile de carros alegóricos, encabezado por la banda de guerra municipal, concluyeron las fiestas en honor a Cristo Rey. El primer carro representaba a la tierra. En el centro se encontraba un mundo y alrededor de él estaban jóvenes, todos con distintas profesiones. Además, se encontraba un árbol frondoso y haciéndole contraste a este, un árbol seco. Al fondo, resaltaba una manta que decía «Laudato si del Santo Padre sobre el cuidado de la Casa Comunión». Y al lado, diversas palabras como justicia, fe, ecología, paz y dignidad. Le siguió la banda de guerra Instituto Chapultepec para continuar con el segundo carro alegórico titulado «Detrás de la violencia que oprime al ser humano». En él, representaba a un hombre con un arma apuntándole en la cabeza a una mujer que se encontraba amarrada de sus manos y tapada de su boca. Continuando con el desfile, se tuvo la participación de la danza azteca. La Virgen de Guadalupe era el centro del tercer carro y en el fondo el calendario azteca. Su temática, María de Guadalupe, Evangelio Inculturado, acompañado por la banda de guerra Instituto Ana María Casillas. El cuarto carro, Diálogo con el Dios Misericordioso, Vivo y Verdadero, hizo una simulación a una iglesia donde niños y adultos se acercan a Dios para hacer oración y asimismo encontrarse en Él. Haciéndole guardia, le acompañaba la danza Cristo y María. Posteriormente, marchaba la banda de guerra Juan Villalpando y después de él, el quinto carro bajo el nombre Misericordia Entrañable. Aplausos y bendiciones no pudieron faltar al presentar el sexto y último carro alegórico, con la sagrada imagen de Cristo Rey. Al frente, su dorada corona resguardada por 2 monaguillos. En el centro, Cristo, Rey de Reyes, sentado en su trono.
Con algarabía y tradición, así es como terminan las fiestas en honor a Cristo Rey. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Sandra Hernández. Bueno, ya terminó la fiesta en honor a Cristo Rey. Felicidades y una ya fiesta muy tradicional en Tepatitlán. ¿Saben ustedes que este año, según algunos registros, ha sido uno de los más calurosos que ha habido? Vea usted por qué. Los primeros 10 meses y más el mes de octubre de 2015 fueron los más calurosos de la historia moderna. Esto, de acuerdo a información otorgada por científicos del gobierno estadounidense. La temperatura global promedio en las superficies terrestres y océanos a octubre de 2015 fue la más alta para octubre desde que comenzó este registro en 1880, según datos del reporte mensual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Estos datos significan que 2015 está encaminado a ser el más caluroso desde 1880 y debido a las preocupaciones por el calentamiento global, dicho tema será tratado. Según la NOAA, octubre es el sexto mes consecutivo que rompe los récords mundiales, por lo que el promedio de temperaturas en la superficie terrestre y los océanos fue de 0.86 grados Celsius, superior que el promedio en el siglo XX. Entre enero y octubre también se registró un récord de calor, superando el del año pasado por 0.12 grados. 8 de los primeros 10 meses de 2015 han sido récord de calor para sus respectivos meses. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Y lo malo de todo esto es que el calor seguirá incrementándose con el paso del año porque estamos dañando el medio ambiente. Vamos ahora a detalles del cierre de la Semana de la Juventud que se dio en San Juan de los Lagos. Se llevó a cabo la marcha diocesana CEMAC 2015, donde participaron diócesis de Arandas, Atotonilco, Lagos de Moreno, San Juan, Jalos, San Julián, Ayotlán, Yagualica, Acatí, Capilla de Guadalupe y Tepatitlán. Se inició con la llegada a la explanada, donde los organizadores iban recibiendo a las diferentes diócesis. Se dieron avisos para así poder iniciar con la marcha. Ya iniciando la marcha con cantos, saltos y la alegría de los jóvenes, se iba recorriendo las calles de San Juan de los Lagos, llegando como primer punto la Basílica de San Juan de los Lagos, donde estaban esperando los organizadores con sorpresas, entre ellas una presentación de superhéroes, una representación de la Virgen de San Juan de los Lagos y varias dinámicas y bailes que hicieron los seminaristas de San Juan. Ya terminando, se siguió con la marcha, pero esta vez la Virgen de San Juan encabezándola. Ya cansados, pero con mucha motivación, los jóvenes siguieron el recorrido, hasta así llegar al punto final, que fue el seminario de San Juan de los Lagos, donde se celebró ahí la celebración eucarística. Y para culminar con esta fiesta, se tuvo la presencia del grupo musical Senda Libre de Valle de Guadalupe. Bueno, eso fue lo que ocurrió en esta marcha de cierre de la Semana de la Juventud en San Juan de los Lagos. Importantes estas reuniones donde los jóvenes participan. Le comento que a partir del 1 de diciembre la tarifa de servicio básico plus cambiará a 219 pesos. Únicamente básico plus, usted paga del 1 al 10 de cada mes, esa es la tarifa que va a tener 219 pesos. Y también puede contratar el combo 3, el cual tiene su precio de 389 pesos y no va a cambiar, seguirá con este precio para que usted tenga básico plus más 3 megas de internet inalámbrico para que usted siga disfrutando de lo que ofrece Televisión por Canal Tepa más el internet para que siga conectado a través de las redes sociales. Para cualquier duda o aclaración llame al 78-2-37-36 para que siga usted con Televisión por Canal Tepa y siga disfrutando de lo que se ofrece por parte de esta empresa. Le comento también que el próximo 6 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza de Armas de Tepatitlán, será la edición número 20 del Telemaratón del Juguete. Usted puede participar llevando un juguete nuevo o usado en buenas condiciones para ser parte de este evento tan importante donde estaremos llevando alegría a los que menos tienen. Ya lo sabe, próximo domingo 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche puede acudir a la Plaza de Armas de Tepatitlán y hay que unirnos todos, unirnos para ayudar a quien menos tiene en el Telemaratón de Juguete. Todos unidos hacemos la diferencia. Vamos con la información de Arandas. Se dio a conocer que el sistema DIF de Arandas obtuvo un reconocimiento a nivel nacional.
Se señala que en el sexto Congreso Internacional de Familias que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el DIF de Arandas tuvo el galardón Municipio Familiarmente Responsable 2015 por haberse distinguido en la aplicación de programas que contribuyeron al fortalecimiento familiar durante la administración 2012-2015 de Omar Hernández, pero recibió esta administración. El Sistema Nacional del DIF, el 7 y 18 de noviembre, hicieron el sexto Congreso Internacional de la Familia con sede en Mérida, donde hablaron acerca de políticas públicas, buenas prácticas y programas dirigidos al desarrollo de la infancia y la familia, bajo perspectiva de derechos, para concluir con propuestas y acciones de fortalecimiento en vínculos familiares. Es que ya lo sabe, Arandas obtuvo reconocimiento nacional. Esto por el trabajo que está realizando con un municipio familiarmente responsable 2015. Importante este reconocimiento por la labor que están haciendo en el DIF de Arandas. Esperemos que sigan obteniendo más triunfos a nivel nacional por la labor que están realizando. Lo mismo, el pasado viernes hubo un concurso municipal de tablas rítmicas, esto en Arandas, en el Parque Hidalgo. Ahí estuvo este evento donde el presidente municipal, Salvador López Hernández, a través de la Dirección de Deportes y Cultura y Educación, estuvo presente y participaron instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y medio superior. Con objetivo de fomentar la actividad física, además propiciar espacios de sana convivencia entre instituciones participantes, cientos de arandenses se dieron cita y tuvieron la oportunidad de ver el desenvolvimiento, sincronización y excelentes ejecuciones de las diferentes tablas rítmicas. Los ganadores fueron, en primer lugar, en primaria, con 2,000 pesos les dieron de premio Colegio María Montessori. Secundaria les dieron 3,000 pesos, fue para Escuela Francisco Medina Asensio. Y en medio superior y superior, 5,000 pesos, se lo llevó el premio CONALEP. Eso fue algo importante para estar dando apoyo e impulso para que los jóvenes hagan deporte en Arandas. Lo mismo, entregaron el galardón al deportista del año 2015. En el marco de la conmemoración del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente municipal de Arandas, Salvador López Hernández, entregó los galardones al deportista del año 2015, evento donde estuvieron regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Arandas. La entrega de reconocimiento al deportista del año tiene como objetivo fomentar e impulsar el desarrollo físico de los arandenses, reconocer el esfuerzo y tenacidad de deportistas que han destacado en diferentes disciplinas. En la categoría infantil se reconoció a Jocelyn Aereri Morales Pérez por haber obtenido el segundo lugar individual en la disciplina de atletismo en pruebas de 75 metros planos, categoría 2003. La Olimpiada Nacional Escolar en su etapa de inspección de zonas escolares 07 de Educación Física. Categoría juvenil fue para Juan Pablo Salcido González, que practica el deporte del rodeo y ha participado en gran número de eventos representando dignamente a Arandas. Fue campeón juvenil 2011 y ganó su boleto al Campeonato Nacional de Rodeo, que fue en Aguascalientes. En adulto, como deportista del año 2015, fue Juan Pablo El Pato Orozco Lozano, quien ha participado en diferentes equipos de fútbol, entre los que destacan Arandas, Tercera División Profesional, Chivas de Guadalajara, Primera División, Chivas, Guadalajara, Primera División, Zacatepec, Coras, Correcaminos en Ligas de Ascenso. Esto fue lo que dieron a conocer. Lo mismo en deporte adaptado. Obtuvo el premio Juan Alberto Guzmán, que obtuvo su pase a Paralimpiada Nacional con una marca de 17.9 en lanzamiento de disco, 6.87 en impulso de bala, 16.06 segundos en la prueba de 100 metros planos. Y este mes de nuevo buscará dar marca para la Paralimpiada Nacional 2016 a celebrarse en Chihuahua. Falta un reconocimiento más que recibió Pedro Jiménez Velázquez por su trayectoria deportiva. Inició en el equipo de Las Peritas, dando paso al equipo Lagunas.
vistió un uniforme de béisbol, fue llamado a incorporarse a la Unión Arandas junto a jugadores de talla de Guadalupe de la Cruz, José Luis Vázquez, Luis Oropesa, bajo dirección del manager Agustín Hernández. Formó parte de los equipos de Capilla de Guadalupe, Arandas de Guadalajara, Impala de Guadalajara, ganó varios campeonatos y campeón de campeones, imponiendo su marca de juegos ganados en forma consecutiva. Eso fue en cuanto a la entrega de reconocimientos a deportistas destacados en Arandas. Vamos a corte comercial. Regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, Petropuntos, Control de Flotilla, Super Servicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil. Garantizado. En la región hay padres de familia que no tienen los recursos para comprarles un juguete a sus hijos en esta Navidad. Cambiarlo está en tus manos. Te invitamos al telemaratón que realiza Televisión por Cable Tepa. Domingo 6 de diciembre en la Plaza de Armas de Tepatitlán. Para que lleves un juguete nuevo o que no utilices. Estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Únete! Certamen Embajador Internacional del Agave y Tequila 2015. Este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas. Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados: Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos! La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez, no te lo pierdas. Y continuamos aquí en Cable Noticias Tepa. El Ballet Folclórico Tecpal de la Casa de la Cultura ya celebra 15 años de estar en este lugar y para eso el sábado pasado hicieron un magno evento frente a un costado de la parroquia de San Francisco. Ve usted qué ocurrió durante esta celebración. La Casa de la Cultura fue el lugar donde se realizó un evento para celebrar el 15 aniversario de la agrupación Tecpatl, un ballet folclórico que ha tenido proyectos importantes como presentaciones en eventos culturales, tanto en la ciudad como en otros estados, representando a Tepatitlán a nivel municipal, regional y estatal. Una vez que se tuvo una pequeña reseña sobre el grupo folclórico Tecpatl, estos fueron los que abrieron el evento con bailes folclóricos del estado de Yucatán.
Para ser parte de la celebración del 15 aniversario del grupo folclórico de Tepatitlán, otros ballets se dieron cita en la ciudad para mostrar otras tradiciones y cultura de estados vecinos a Jalisco, como lo fueron bailables de Nayarit, Veracruz, Puebla, Sinaloa, entre otros. El objetivo principal de todos los grupos folclóricos es rescatar nuestras raíces, tradiciones y costumbres, concretamente en la danza folclórica con diferentes disciplinas y expresiones. Cada una de las presentaciones mostraban las tradiciones de los estados con la forma de bailar, vestuario y expresiones hechas por los jóvenes que bailaron las danzas folclóricas. Diferentes estados de la República fue como se celebró el aniversario número 15 del ballet folclórico de Tepatitlán. Imágenes: Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Felicidades a todos los miembros de este ballet folclórico muy importante que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales y ojalá que reciban más apoyo para que siga creciendo. En rueda de prensa dan a conocer detalles acerca del evento de la embajadora de la Agave y Tequila 2015 que será el próximo sábado 28 de noviembre. Como una forma de continuar brindando el apoyo para productores de agave y tequila, están organizando el evento de embajadora de agave y tequila 2015, que en Tepatitlán será el próximo sábado 28 de noviembre en el Centro de Convenciones Olimpo. Está realizándose la elección del representante de la región Alto Sur. Con este motivo estuvo una rueda de prensa donde estuvieron candidatas, familiares y personas que están apoyando en este evento. Y bueno, en febrero aproximadamente nos vamos a Totonilco a buscar por toda la zona de aquel lado otra embajadora. Esa embajadora será la de que tenga el conocimiento de lo que es el agave, el origen del agave, sus beneficios, la forma de su distribución y su venta, su problemática que pudiera tener y en el empuje que se le pudiera dar. Y asimismo los tequileros que están en esta región y que tuvieron la amabilidad de estar con nosotros en este patrocinio, darle el impulso y darles el auge total. Seguimos en abril en Guadalajara, en Expo Guadalajara ya está programado el siguiente evento que será en abril. Luego nos vamos para mayo a Tequila, después de Tequila nos vamos a Puerto Vallarta, después a Nayarit, después a Guanajuato, a Michoacán y concluimos en Estados Unidos. La embajadora por cada zona, se preparan esas embajadoras con su visa y con todo preparado para viajar a Estados Unidos y allá hacer la gran final en Estados Unidos. La denominación del tequila. Ahí en el mapa de la República Mexicana tenemos lo que es Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, nada más. En todos esos lugares es donde se van a hacer los diferentes certámenes. Como parte de la promoción del certamen del próximo 28 de noviembre, estuvieron acompañando a las candidatas los patrocinadores, entrenadores y los invitados para ser parte de este certamen, donde cada una de las candidatas se presentó al realizar una pasarela. Buenas tardes, mi nombre es Isela Alatorre Martínez, tengo 18 años y vengo representando a la delegación de Tecomatlán de Guerrero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Herrera Íñiguez, tengo 19 años y orgullosamente represento a Mezcala. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Yanet Hernández Aguirre, tengo 24 años y represento con gusto la delegación de Peguero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lupita García Mares, tengo 18 años y con gusto y respeto represento a Capilla de Guadalupe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Denise López Velázquez, cuento con la edad de 18 años y represento orgullosamente mi delegación, el Refugio Paredones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Anaí López, tengo 18 años de edad y represento orgullosamente mi municipio, Mexicacán. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Barba, tengo 23 años y con gran orgullo represento mi delegación, Capilla de Milpillas. Gracias. Buenas tardes, soy Amelia Margarita Angulo Hernández,
tengo la edad de 19 años y con gusto represento a mi hermosa delegación San José de Gracia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rivera, tengo 20 años de edad y con orgullo represento al municipio de Acatí, la Puerta de los Altos. Muchas gracias. Esperan que las personas asistan a este evento el próximo 28 de noviembre, donde se podrá conocer a la embajadora de la región Alto Sur, que estará participando en un certamen que se realizará en Estados Unidos con las ganadoras de otros certámenes para sacar más embajadoras del agave y tequila. Los esperamos este próximo 28 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Olimpo en Tepatitlán de Morelos al certamen Embajador Internacional del agave y el tequila 2015. ¡No falten! Pues fue lo que ocurrió en la rueda de prensa. Vamos ahora a dar a conocer aspectos del banderazo de inicio para pavimentación de concreto hidráulico de calles de prolongación para mejorar el acceso de alumnos a CECITEC, esto en San Ignacio Cerro Gordo. Se llevó a cabo el banderazo con la presencia del presidente municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Cleofas Orozco, regidores, personas del ayuntamiento, director y alumnos del CECITE, para la inauguración del arranque de obras de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Prolongación Morelos, localidad Galeras, con entronque a Puente CECITEC, donde estudiantes del CECITEC serán beneficiados para así ya poderse comunicar con la población de la cabecera municipal, sin ningún peligro para exponerse al tráfico de la carretera que conduce a Capilla de Guadalupe, Arandas. Esta obra tiene un costo de 500 mil pesos. Después el director del CECITEC mencionó unas palabras de agradecimiento por parte de los alumnos del CECITEC. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Por fin van a tener esta calle en buenas condiciones quienes van al plantel de CECITEC en San Ignacio Cerro Gordo. Qué bueno que ya están avanzando con eso. Y fue inaugurada el sábado pasado Carnes Asadas Zapotlanejo, que está ubicada en calle Batallón San Patricio, esquina con Avenida Carnicerito. En este restaurante de Carnes Asadas Zapotlanejo está por la calle Batallón San Patricio, Avenida Carnicerito. Se dio la fusión del restaurante Hermanos Jauregui y Carnes Asadas Zapotlanejo, con lo cual estarán ampliando el servicio y atención para quienes desean consumir carnes asadas en un ambiente familiar. Por este motivo, fue la inauguración con invitados especiales que estuvieron presentes para ser testigos de la apertura de este restaurante, donde estarán ofreciendo carnes asadas con la mejor calidad y el mejor precio, como iban a conocer los socios de este concepto antes de la inauguración. Estuvo el señor cura José Guadalupe Prado para bendecir las instalaciones y bendecir a las personas que estarían trabajando en este lugar, así para personas que acudirían a comer en Carnes Asadas Zapotlanejo, también dio una bendición especial. Luego de esta actividad siguió el corte de listón, con lo cual oficialmente se abría para el servicio de los clientes de Tepatitlán y turistas que lleguen a esta ciudad. Pues sí, los tiempos han evolucionado y la situación en el centro cada día es más problemática por la falta de estacionamiento. Buscando un nuevo lugar, pues nos venimos a la zona que se está poniendo aquí en Tepatitlán, donde hay ahorita muchos restaurantes y muchos bares, donde haya variedad de lugares para que la gente disfrute. Entonces nosotros, en unión con Carnes Asadas Zapotlanejo, hacemos este proyecto y lo realizamos. Era un proyecto que ya teníamos desde hace un año pensándolo y se nos dieron las cosas para venir a trabajar y agradarle al público de Tepa, al turismo y a toda la gente que nos visite. Moncho, tú siempre has estado en el gremio restaurantero apoyando con gastronomía, ahora con Carnes Asadas, un nuevo concepto, bueno, un concepto ya que se conoce aquí, Carnes Asadas Zapotlanejo, sigue creciendo Tepatitlán también. Sí, estamos buscando la comida mexicana y el apoyo de los Jauregui viene siendo con comida internacional, donde cuál es la pechuga de pollo, los camarones y también otro antojito mexicano que es el chamorro adobado, en tres presentaciones, rojo, verde y blanco.
¿Y aquí carnes asadas? Y también con carnes asadas, es una fusión de los dos, ¿eh? Okay. Aquí en este lugar habrá las dos fusiones, carnes asadas a Poclanejo, más los platillos de Jauregui. Sí. A tener esta comida ya, experiencia de muchos años, traerla a Tepatitlán. Pues sí, la verdad es que es un placer estar aquí. Era un proyecto, como ya mencionaba Poncho, que ya lo teníamos pues cocinándolo desde hacía tiempo. Como se habrán dado cuenta, pues ya teníamos alguna trayectoria de carnes asadas a Poclanejo aquí en Tepatitlán, tanto en el núcleo como en el centro. Entonces tenemos una trayectoria ya de 20 años de trabajar yo carne asada Zapotlanejo, y este concepto pues es un tanto diferente. Le vamos a ofrecer a todo tipo de público, de mercado, o sea, pretendemos llegar a todo el mercado. El concepto de nosotros es decirle a todo el público que venga y nos visite y que pruebe, y que si no le gusta, que la garantía de nuestra casa es el que no le guste mi comida no nos la paga, así de simple. O sea, estamos ofreciendo algo de mucha calidad, de muy buena calidad y con un muy buen precio para que sea accesible al presupuesto de todas las familias de Tepatitlán y del turismo que nos visite, por supuesto. Garantía de toda la vida, si no le gusta no paga, de todos los restaurantes, ha sido parte de lo de tu filosofía. Parte de mi filosofía como restaurantero que he trabajado durante 27 años. Que ha sido pues mi concepto siempre. Si mi comida no les gusta, tienen la obligación de reclamarle y no cobrarle nada. Ampliar el horario para que la gente tenga donde comer a todas horas. Altas horas de la noche y en la madrugada. Todo con ambiente familiar. Ambiente familiar siempre, siempre ambiente familiar. Tratando de proteger a las familias siempre. Y la idea de nosotros es atender a la gente que sale de los antros a altas horas de la noche, y que también el turismo que visita Tepatitlán tenga opciones y tenga un restaurante abierto también a altas horas de la noche. También invitamos a la población en general y a la gente de aquí de los alrededores. Vengan y comprueben que este servicio es nuevo en Tepatitlán. ¿Dónde están ubicados? ¿Me faltaba eso nada más? No sé. Batallón de San Patricio 250, esquina Carnicerito. Tenemos cajón para 70 automóviles. El restaurante será abierto de 1 de la tarde a 2 de la mañana, o hasta que las autoridades nos autoricen la licencia. Y la fusión de Jauregui, el servicio será de 1 de la tarde a 9 de la noche. Carnes asadas de 1 de la tarde hasta 2 de la mañana. Pretendemos captar pues con este concepto todo tipo de personas, de familia, que sea un ambiente familiar, un ambiente agradable donde se la puedan pasar muy bien, donde estén cómodos, bien atendidos y donde que sea accesible para todo el mundo, es lo que se pretende. Que la calidad va a seguir siendo la misma de carne asada Zapotlanejo, que se la va a seguir ofreciendo lo mismo al público, que no se le va a bajar la calidad, que el precio se va a sostener. Bueno, esto fue la inauguración de carnes asadas Zapotlanejo. Le comento que a partir del 1 de diciembre la tarifa de Básico Plus cambiará a 219 pesos, pagando del 1 al 10 de cada mes. Todo para seguir brindando el mejor servicio, la mejor atención y la mejor calidad que ofrece Televisión Bocaletepa. También tenemos el Combo 3, que tiene el precio de 389 pesos y tiene servicios de Básico Plus más 3 megas de internet inalámbricos para que usted siga disfrutando la mejor programación, el mejor servicio, la mejor calidad, los mejores canales y, por supuesto, siga usted conectado a las redes sociales y al internet. Contrate el paquete Combo 3, que cuesta 389 pesos. Para cualquier duda y aclaración puede marcar al 78-237-36. Estamos aquí para servirle y atenderle. También el próximo domingo 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tepatitlán será la edición número 20 del Telemaratón de Juguete, para que usted se una a nosotros y ser parte de este cambio en la vida de muchas personas, sobre todo de muchos niños. Al usted llevar un juguete nuevo o usado en buenas condiciones, le aseguro que cambiará la vida de muchos niños, y por eso estamos pidiendo que se una con nosotros para llevar alegría a niños que menos tienen oportunidad de alegrarse esta Navidad porque no tendrán un juguete. Por eso lo esperamos próximo domingo 6 de diciembre a partir de 10 de la mañana para que usted se una con nosotros. Me comentan que si vamos a pasar el certamen de Capilla de Milpillas, no, nomás fuimos a cubrir la nota informativa que le presentamos hace un rato aquí en este espacio noticioso. Otro, nos comentan que falta agua en el panteón de Capilla de Milpillas, tiene meses así,
que esperan que los encargados vayan a asomarse para que pongan el agua. Ahí está un mensaje para el delegado de Capilla de Milpillas, que saludamos el pasado sábado, para que tome en cuenta este tipo de acciones en Capilla de Milpillas, que lleven agua al panteón municipal. Gracias al presidente Hugo Bravo, que regaló boletos para el circo. Sí hubo una función allá en el circo, que está aquí para la central, para personas de escasos recursos e instituciones de ayuda. Fue esta función de circo y están agradecidos al presidente municipal Hugo Bravo porque les dio boletos a las personas. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más aquí a Cable Noticias Tepa. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. En la región hay padres de familia que no tienen los recursos para comprarles un juguete a sus hijos en esta Navidad. Cambiarlo está en tus manos. Te invitamos al telemaratón que realiza Televisión por Cable Tepa. Domingo 6 de diciembre en la Plaza de Armas de Tepatitlán. Para que lleves un juguete nuevo o que no utilices. Estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Únete! Certamen Embajador Internacional del Agave y Tequila 2015, este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas, Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados, Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos! La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti, TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes. A las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Continuamos con más información y aquí en Tepatitlán se celebró a Santa Cecilia y para eso organizaron un maratón musical donde participaron artistas que son de aquí, de esta población. Ve usted lo que ocurrió. Muy temprano, músicos de diferentes géneros musicales se dieron cita en el centro de la ciudad para transmitir su gusto por la música a varias personas que se dieron cita en la Plaza de Armas, con la intención de celebrar el Día del Músico. Todos tenemos algún gusto por la música, pero el ritmo que tenían los músicos contagiaba a todos. Ejemplo de ello, el mariachi que estuvo tocando canciones que hicieron bailar y mover los pies de los presentes. Los que acudieron a la plaza buscaron el mejor lugar bajo la sombra para escuchar los grupos musicales.
durante todo el día, como Los Pérez de Picachos, Grupo Impacto, Lupe Alcántara y su Grupo Innova, Forte Música Versátil, Los Dinámicos, Guitarras Mágicas, Sonora Incógnita, entre otros. Con dos escenarios a las afueras de la parroquia de San Francisco, se dio la oportunidad de que los músicos prepararan sus instrumentos para así darle agilidad al evento y no dejar ningún momento sin música a las personas que fueron a celebrar el Día del Músico junto con ellos. Santa Cecilia, patrona de los músicos, fue celebrado con un maratón musical aquí en Tepatitlán. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Felicidades a todos los músicos. Usted vio en pantalla a Los Pérez de Picachos, que son de aquí de Tepatitlán. También hubo durante todo el día varios grupos y agrupaciones que estuvieron participando. Y en Arandas también hubo Festival de la Música y se dio primero una misa que fue en la parroquia de Santa María de Guadalupe. Después se fueron a terrenos de la feria donde se dio una comida para todos los músicos y ya en la tarde-noche hubo un festival musical con la participación de músicos de Arandas. Ahí Salvador López entregó reconocimientos por trayectoria musical al maestro Pedro Ramírez Villalobos, Juan José López Hernández, licenciado César Hernández Ramírez, al maestro José Trinidad Quiroz Navarro, Antonio López Olivares, Miguel Córdoba López, así como al grupo Los Arandas, a Mariachi Águilas Negras y al grupo Taquirari. Esos son los reconocimientos que entregaron esto en Arandas, también celebrando el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. El Centro de Atención Integral de Los Altos organizó una kermés en el centro de Tepatitlán para recabar fondos para esta agrupación. El domingo 22 de noviembre, Salud Integral de Los Altos organizó una kermés en la Plaza Morelos de Tepatitlán. Las personas asistentes pudieron disfrutar de variedad de actividades para toda la familia, desde juegos infantiles como brincolín, juegos mecánicos, trampolín, tómbola, bazares de ropa y zapatos, hasta pintacartas, actividad que a los niños les llamó mucho la atención y participaron alegremente. En cuanto a la gastronomía, había pozole, enchiladas y tacos, algunos postres como pay de limón, jericallas y gelatinas de distintos colores y sabores. Desde temprano, las familias se reunieron a degustar los platillos típicos mexicanos. Principalmente a la salida de cada misa de la parroquia de San Francisco, las personas se acercaban a participar de esta kermés. Los fondos recaudados serán destinados para Salud Integral de Los Altos, institución que trabaja día a día en pro de las familias más vulnerables. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Sandra Hernández. Y sabe usted que Salud Integral de Los Altos obtuvo un reconocimiento del IJAS como una de las mejores instituciones y por eso en días próximos estará entregándole su reconocimiento al padre Elías Pérez, que en este momento es el encargado de este sitio, un lugar muy importante. Por eso hay que apoyar a esta agrupación porque está ayudando a muchas personas, tanto con atención psicológica, psiquiátrica, de guía espiritual, y otros aspectos. Y por eso la kermés, esperemos que hagan recabado una gran cantidad de fondos para lograr avances importantes y que Salud Integral de Los Altos siga creciendo y siga apoyando a quien más lo necesita. Y estarían presentando en el Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa para evitar que se privaticen calles y espacios públicos. Uno de los problemas que surgen constantemente en las poblaciones es cuando fraccionadores o asociaciones quieren privatizar calles para evitar que personas ajenas a los fraccionamientos ingresen, causando problemas a la circulación vehicular. En ese sentido, los diputados locales estarían presentando una iniciativa de ley donde se impida a las asociaciones vecinales obstruir o controlar el ingreso a vialidades y espacios comunes. La propuesta es para modificar el artículo 103 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, el artículo 305 del Código Urbano del Estado, donde permite que los ayuntamientos entreguen las calles y parques para asociaciones civiles vecinales, con argumentos de que tengan una mejor vida y sea una división de la ciudad, y se puede mostrar el interés de la falta de socialización.
se pretende que los espacios públicos no se privaticen para garantizar el paso de las personas y esperan que esta iniciativa sea aprobada para evitar problemas viales y lograr libertad de tránsito en todas las calles de las poblaciones, que en muchas ocasiones se cierran al paso de vehículos. Bueno, eso en cuanto a lo que ocurrió en esta iniciativa, que esperemos ver qué va a ocurrir en el Congreso del Estado. Y le informamos que a partir del 1 de diciembre la tarifa del Servicio Básico Plus cambiará a 219 pesos, pagando del 1 al 10 de cada mes. Recuerde, Básico Plus cambiará a 219 pesos para que siga usted disfrutando del mejor servicio, la mejor calidad de atención que ofrece Televisión Bocal de Tepa. Seguiremos mejorando para que usted siga disfrutando de la señal que ofrece Televisión Bocal de Tepa. Y el Combo 3, que consiste en el Básico Plus más 3 megas inalámbricos por 389 pesos, puede contratarlo para que usted dé más realce y un plus a su televisión. Contrate el servicio Combo 3 por 389 pesos, que mantiene su precio. Y para cualquier duda o aclaración, puede llamar al 78-237-36. Estamos aquí para servirle. Gracias por ser parte de Televisión Bocal de Tepa. Y el domingo 6 de diciembre, a partir de 10 de la mañana, en la Plaza de Armas de Tepatitlán, será el telemaratón de El Juguete, que organiza Televisión Bocal de Tepa ya en su edición número 20. Usted puede unirse con nosotros para llevar alegría a niños que más lo necesitan en esta región, llevando un juguete nuevo o usado en buenas condiciones, para que esta Navidad sea una Navidad más alegre para muchos niños. Es que ya lo sabe, próximo domingo 6 de diciembre a las 10 de la mañana estará este telemaratón de juguete. Únase con nosotros y le aseguro que haremos felices a muchos niños en esta Navidad. Llegó un mensaje de texto que dice que ¿quién es el encargado de poner agua en el panteón de Capilla de Milpillas? No sabemos quién es el encargado, pero el delegado es el encargado de toda la delegación. Es que yo creo que el delegado deberá ser quien haga la gestión para que lleven agua al panteón de Capilla de Milpillas, el que estará dando sus resultados de esta delegación. Es que el delegado municipal es el encargado de toda la delegación, que tiene trabajadores que ponen el agua en el panteón municipal. Es el encargado en general de esa población. Tiene gente que trabaja en la delegación, que está encargada del panteón, quizá ellos o de Tepatitlán envíen de agua potable, pero esperemos que sí pronto tenga agua el panteón de Capilla de Milpillas. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. En la región hay padres de familia que no tienen los recursos para comprarles un juguete a sus hijos en esta Navidad. Cambiarlo está en tus manos. Te invitamos al telemaratón que realiza Televisión por Cable Tepa. Domingo 6 de diciembre en la Plaza de Armas de Tepatitlán. Para que lleves un juguete nuevo o que no utilices. Estaremos de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Únete! Certamen Embajador Internacional del Agave y Tequila 2015. Este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas. Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados: Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos! La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu Canal 7.
EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos, con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, con temas de interés de carácter político y social, con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Le comento que la Cámara de Diputados estarán presentando una iniciativa por el diputado José El Pilar Córdoba Hernández, que es secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta iniciativa obligaría a los patrones a otorgar permiso de 5 días laborables con goce de sueldo a las y trabajadores que, en los cuales fallezca padres, hijos, hermanos o la esposa y el esposo o cónyuge, y 2 días cuando se trate de abuelos o padres de su cónyuge. Esa es una iniciativa que está presentando a la Cámara de Diputados, porque señaló el legislador que, además de lidiar con la pena de la muerte de una persona, los primeros días es imprescindible atender las necesidades propias de este acontecimiento, como el funeral, sepelio, eventos religiosos. Se debe tomar en cuenta que se requiere tiempo para reorganizar la rutina de aquellos que les sobreviven. Por eso está presentando esta iniciativa, que en ocasiones es importante, porque hemos visto que cuando fallece una persona o que hemos perdido una persona, sí necesitamos unos días para poder hacer todos los trámites, parte del duelo, luego todo el cansancio de ese tipo de cosas. Ojalá que los diputados hagan algo y sí vayan dándole un apoyo a personas que por alguna razón pierden a un familiar, puedan tener un periodo en que puedan descansar con goce de sueldo, y ojalá que esa iniciativa sí pase hacia los diputados y se adicione a la Ley Federal del Trabajo, donde se haga ley y ya se pueda tener este beneficio, que esperemos pueda ser de ayuda para muchas personas. Una iniciativa interesante que podrá ser presentada a la Cámara de Diputados. Ahora será que sea analizada por todas las comisiones para que suba al pleno y veremos si logran llegar a tener una respuesta adecuada. Porque así como pasó la iniciativa ya hace varias administraciones de la Cámara de Diputados para que diera descanso al esposo cuando su mujer da a luz a algún hijo, ahora también se pueda dar esta situación, que se dé un permiso especial de 5 días cuando fallece a un familiar muy cercano, o 2 días cuando fallece un abuelo o un familiar no tan cercano. Veremos qué pasa a futuro con esa iniciativa y ojalá no quede nada más en una propuesta y sea apoyada por todos los diputados. Vamos a presentarle datos que dio a conocer la CONDUCEF, porque hay una forma en que personas creen que van a ahorrar y ganar dinero. Es la famosa pirámide, o también un fraude que está dándose actualmente, que es la flor de la abundancia. Enseguida, más detalles. La pirámide es un mecanismo en el cual una persona invita a invertir en un negocio a 2 conocidos, quienes a su vez replican el modelo hasta tener un gran número de participantes. En los últimos meses, en redes sociales se ha distribuido un modelo de este tipo llamado Flor de la Abundancia. La CONDUCEF alerta a la ciudadanía sobre los fraudes que representa el participar en las pirámides económicas, mismas que son esquemas donde los participantes aportan cierta cantidad de dinero por una sola ocasión y al cabo de varios días obtienen una cifra multiplicada de la cantidad que aportaron. Sin embargo, se trata
de un fraude del que cada vez hay más víctimas. Esta situación que ha causado revuelo en las redes sociales es el esquema de la Flor de la Abundancia, que se lleva a cabo en varios estados de la República Mexicana y en el que se pide que al menos 8 participantes aporten alrededor de 3,000 pesos para obtener en un lapso de 12 días 24,000 pesos. La mala noticia es que Condusef no puede regular ese tipo de fraudes de ninguna manera y tampoco sancionarlos, debido a que no existen formas de comprobar que se fue víctima, más que las fichas de depósito bancarias mismos que no son suficientes para actuar, por lo que se debería proceder a otras instancias legales para poner una demanda en caso de que usted sea afectado con el fraude de la Flor de la Abundancia. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Es muy sencillo cómo funciona la Flor de la Abundancia. Hay una persona en el centro de esta, digamos, pirámide y alrededor van entrando personas que ponen cierta cantidad de dinero. Y ya a la persona que está en medio le llegó ese dinero. Y para que la persona que depositó recupere su dinero, tiene que poner a su alrededor 3 o 4 personas más que también depositan dinero y también dan una parte a que está dentro. Y así está haciendo un fraude en mayor cantidad. Lo mejor es evitar este tipo de disque ahorros, porque al final son nada más fraudes. Lo mejor y lo principal, si usted quiere ahorrar, vaya a alguna institución bancaria de ahorro, pero que esté ya regulada por cualquier Consejo Nacional Bancario, y entonces ya puede usted depositar su dinero, porque si va a una pirámide, que también es lo mismo que una flor, la pirámide es la parte baja, hay 10 personas y depositan su dinero, 9, 8, hasta llegar a 1 y la persona que está más arriba es la que recupera su dinero. Y dicen que está una persona en la pirámide, pasa 2 personas, una sube y tiene que recuperar su dinero también. Y al final los que están en la parte más baja de la pirámide no recuperan nada y sí pierden todo. Lo mejor, si quiere ahorrar, vaya a un banco, una caja popular que sea también de reconocida trayectoria para que no lo estafen o la estafen. Lo mejor es ahorrar en un banco o una institución de caja de ahorro que sea avalada para que pueda tener usted seguridad que va a regresar su dinero, pero evite cualquier fraude o agrupación o institución que llegue un momento a otro, se plante y le den beneficios enormes de intereses o recuperar su dinero pronto. Eso es un fraude. Lo mejor, invertir en lugares que son seguros y investigue cualquier agrupación o asociación bancaria para que no vaya usted a ser víctima de un fraude. Lo mejor es irse a lo seguro y no a su dinero a cualquier agrupación o cualquier persona, por más confianza que usted le tenga. Recuerde, usted se gana su dinero con mucho, mucho trabajo, para que en un segundo se lo quiten como que no es eso justo y no vale la pena. Vamos ahora a hablar acerca de lo que estarán haciendo en Estanero Cerro Gordo, que estarán buscando rehabilitar los drenajes y alcantarillado. Se llevó a cabo el banderazo para ingresar una red de drenaje en las calles Pedro González, Agustín Montes, Independencia, Donaciano Vázquez y José Aceves Pozos, con la presencia del presidente municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Cleofas Orozco, personalidades del ayuntamiento y vecinos de las calles beneficiadas. Para eso, el director de Obras Públicas nos habla más del tema. Mira, en la cuestión de los drenajes es alrededor de 350 personas, 95 familias estamos hablando. ¿Cuánto es la inversión? Del drenaje es 824 mil aproximadamente. ¿En qué consiste la obra? Es en la línea de drenaje, y las descargas domiciliarias, a la parte de pozos de visita, obviamente. ¿Cuándo terminará esta construcción? A finales del año, esperemos que antes de finales de año, pero contemplamos a finales de año. Con imágenes de Juan García, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y ahora vamos a dar a conocer detalles acerca de la labor que realiza Protección Civil en rescates y apoyo a la población. Protección Civil es un sistema mediante el cual cada municipio procura la protección, asistencia y auxilio para toda la población ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del medio ambiente. En la unidad de Tepatitlán, el cuerpo de protección está capacitado para cualquier eventualidad que se presente. Cada uno de sus elementos tiene la capacidad para asistir a un accidente y atender a los afectados. Asimismo, cuenta con 3 buzos capacitados para auxiliar cualquier emergencia,
como apagar incendios, acudir al rescate de personas que se encuentran en pozos o en medio de cerros. Protección civil es el bombero que interviene en la extinción de incendios y rescate de las víctimas. El paramédico que atiende a los heridos y lo traslada al hospital. El policía que controla el acceso de vehículos y personas a una zona siniestrada. El operador telefónico que atendió la llamada de emergencia y el operador de radio que lo transmitió al correspondiente servicio. Los objetivos que tiene son ejecutar las políticas, programas y acciones de su protección civil en la entidad, con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Recuerde que Protección Civil está para brindar ayuda a la ciudadanía. Amar a Tepa es Protección Civil, somos todos. Con imágenes de Juan García, para CNT Informó, Sandra Hernández. Le agradecemos a usted por ser parte de Cable Noticias Tepa. Gracias por su atención. Hasta pronto.